GSTV. Muy buenas tardes, espero que tengan hayan tenido un muy buen día. Y comenzamos con el horario vespertino aquí con la Escuela Secundaria Técnica número 12. No nos escuchó otra vez. Hoy estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 12. Bueno, están un poco dormidos todavía, pero a ver, al final lo volveremos a intentar para ver cómo lo hacen. Pero bueno, antes de empezar el programa, bueno, vamos a estar presentando a los chicos que nos acompañan el día de hoy. Que de este lado tengo a nuestra compañera Mariana, el profesor Fernando y Héctor. Del cual hoy nos vienen a hablar de los buceos más importantes del mundo. Pero bueno, ¿quién empieza primero? Yo. Ok, empezamos por ese lado. Bueno, yo voy a hablar del Museo Louvre. Se encuentra en París, Francia. Es uno de los museos más importantes del mundo, ya que gracias a él, los museos que antes eran de los burgueses, los museos a los que solo tenía acceso la gente con poder, pasaron a ser del público, o sea, ya tenían acceso al público. Okay. El Museo Louvre alberga una de las obras más importantes y representativas del Renacimiento, la Gioconda, de Leonardo da Vinci, que es catalogado como el mejor como el inventor más grande de la historia. También el Museo Louvre es protagonista en la película El Código Da Vinci y alberga obras renacentistas e incluso impresionistas. Okay. ¿Qué otro museo investigaron? Yo investigué de un museo no tan conocido, que es el Museo de Bran, mejor conocido como el Castillo del Conde Drácula. Okay. En él se podría decir que se plasma la historia del príncipe Vlad de Valaquia, que fue el príncipe del siglo XV de Rumania. Él fue importante, pues en él se basaron para hacer Drácula. Fue importante porque su forma de gobierno no fue muy conocida, porque él le gustaba empalar a la gente. Así, literal, empalaba a la gente y la descuartizaba, le quitaba sus órganos y la empalaba en un árbol. Por eso se basaron para hacer Drácula. También se decía que él bebía sangre en el desayuno, que él tomaba sangre de la gente que él empalaba. El desayuno. En el castillo se puede encontrar las salas donde él usaba los instrumentos que él mismo los usaba para torturar a la gente. Pues también cuentan muchas leyendas de él. Como por ejemplo hay una en el que él en su reinado puso una copa de oro en el centro de la ciudad. Y de ahí no quien se atreviera a robarla sería igual empalado. Y se dice que durante su reinado nadie se atrevió a tomar la copa ahí. Ok. Del museo que investigaron cada quien, ¿por qué ustedes consideran que es uno de los más importantes del mundo? ¿Por qué escogieron investigar ese museo? Bueno, yo lo hice porque alberga pinturas de los autores más importantes del mundo, pintores de cualquier época, renacentistas, antiguos, y porque se me hace que es un museo que gracias a él se obtuvo se tuvo acceso al público. El público tuvo acceso a los museos y a las obras representativas. Okay. Por eso se me hizo importante. ¿Y en este caso por qué? Se me hace un tema muy interesante, que ahorita está muy de moda, los vampiros. Y la verdad es que casi nadie conoce muy bien la historia de por qué empezaron a ser de moda estos personajes. Entonces se me hace un tema muy interesante. También porque es historia del... de este príncipe, que pues la verdad no estaba muy bien de su cabeza para ver muchas de esas cosas. Ok. ¿Saben en qué posición se encuentran catalogados estos museos? ¿En qué posición? Me imagino que del 1 al 10, más o menos en qué posición se encuentran. Pues son de los más importantes. No tenemos bien la posición en cuáles se encuentran, pero el Louvre es de los más reconocidos a nivel mundial, entonces. ¿En dónde se encuentra? ¿Nos decís que se encuentra? En Francia. En Francia, ok. ¿Y en este caso? Transilvania. Ok, otro... ¿Profesor? ¿Iba a mencionar algo? ¿Iba a comentar algo? No. Ah, ok, bueno.
¿Qué más traes de información sobre los museos más importantes del mundo? Bueno, yo investigué del Metropolitan, el Museo de Arte Metropolitano, que está ubicado en Manhattan, en Nueva York. Este museo es reconocido a nivel mundial, no solo porque no tiene influencias ni políticas ni del Estado. Este museo fue dirigido por tres grandes personajes. Alberga obras de la antigua, desde la Edad Antigua, el clasicismo, obras representativas de Estados Unidos, en mayoría son de Estados Unidos y de todo el mundo. Incluso tiene de Egipto, pero no tiene la, a veces se acostumbra que los museos tengan la copia, como la copia de algún objeto. Okay. En el Met, que el Museo Metropolitano, tienen el original. Son pinturas rupestres originales de Egipto. Okay. ¿Qué otro? Yo investigué sobre el Museo de Ana Frank, okay, que se encuentra en Holanda, Ámsterdam. Ese museo se basa todo, es personal, o sea, podría decirse que es privado, solo de ella, de la diarista judía que se escondió de los nazis en un edificio con otras 7 personas más. Ella ahí relata en su diario pues todos los acontecimientos que ocurren en esos días que ella estuvo prisionera ahí, en el desván de un edificio, que ellos lograron esconderse ahí tanto tiempo porque estaba como escondido y estaba vacía, como que era una bodega, pero pues no era una bodega, ellos estaban ahí. También en ese museo pues está que lo fundó Otto Frank, que es el papá, el único sobreviviente de las 8 personas que estaban ahí, él fue el único sobreviviente. Él lo fundó ahí y él también publicó el diario de Ana Frank. Él pues dice que la verdad no sabía que su hija fuera tan profunda al escribir ese diario. Pues. Ok, y de estos, ¿qué fue lo que les interesó lo más importante de estos museos? En este caso, el de Ana Frank, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue que se me hace una historia muy triste de esta chava, y se me hace muy bueno que ese edificio que era histórico lo querían derribar, una empresa quería construir ahí, y las personas que pues en ese entonces solo estaba ahí en Holanda, traducido ese libro, se me hace muy bonito que las personas no hayan dejado que se derribara, y el día la fecha esa que se quería que se derribara el edificio, no hubieran permitido eso, y se hubieran puesto ahí hasta que la empresa donó el edificio al padre para que hicieran ahí el museo, y después la gobernadora, pues ella fue la que fundó el museo de Ana Frank. Se me hace una historia muy buena. Ok, ahí en controles nos están enseñando, nos van a pasar algunas imágenes del museo, ¿de qué museo es, Alma? Ah, ok, este es el Museo de Drácula, ahí están viendo la imagen, posiblemente, para que lo conozcan un poco. Este es el museo del cual nos estaban hablando, que es el Museo de Drácula, donde, se encontraban, los descuartizados, y mencionaban que no estaba muy bien de su cabeza. Este es el Museo de... Louvre. Louvre, ok. Ajá. Este es el Met. Ok. Y este es que están viendo en pantalla, es el Museo de Ana Frank, ¿ok? Bueno, pues ahí tienen las imágenes para que los conozcan un poco más a estos museos. Y si ustedes les dijeran, les dieran la oportunidad de ir a conocer un museo de estos de los cuales han hablado, ¿cuáles, dirían, yo preferiría ir a este o a cuál les gustaría ir más? ¿A cuál les gustaría conocer personalmente? A mí personalmente me interesa mucho el tema de los vampiros, el tema de Drácula, el de Bram Stoker. Me gustaría mucho ir al Castillo de Drácula. Ok. Yo al Louvre, porque alberga obras muy importantes para el Renacimiento, y no solo del Renacimiento, sino de grandes autores de Europa. Entonces sí estaría más interesado en ese tipo de... Louvre. Uh-huh. Ok. ¿Algo investigaron algún otro Sí, okay. Investigamos sobre el Museo Central, así se le llama, se le conocía antes al de Atenas, el Museo de Atenas. Este museo es importante porque contiene obras de la Edad Antigua, un gran auge de Grecia. Incluso tiene obras mundiales de Roma, arte grecolatino,
Entonces se me hace muy interesante, también por la historia que tiene. Y bueno, porque Grecia es la cumbre de muchas cosas, tanto de las formas, bueno, no solo las formas de gobierno, sino pues los movimientos literarios. Ok, ¿qué otro? ¿Ya no hay otro? ¿Otro museo? Ok, bueno, ¿han ido museos aquí en la Ciudad de México? Sí. ¿Qué museo les gusta de aquí de la Ciudad de México? A mí el MUNAL, el Museo de Arte Nacional. Sí, es muy bueno y me parece que es de los mejores porque tiene a muy buenos pintores mexicanos. Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros. Y a veces se me hace triste pensar que la gente no sepa el tesoro que tiene. Exacto. El tesoro que tiene y está al alcance, está ahí en el centro histórico. Entonces se me hace un desperdicio por parte de la gente que no quieran visitar y conocer a los grandes pintores mexicanos. Ok, ¿qué museo? El Museo de Antropología. Okay. Antropología me gusta mucho porque el tema de la historia me llama mucho la atención. Que estén los olmecas y los mayas y toda su historia, que le dediquen una sala a cada civilización antigua, se me hace muy bueno. Que la verdad la mayoría de las personas no conoce bien sus civilizaciones, por ejemplo de los aztecas que venimos, la mayoría de las personas solo toma en cuenta cuando nos conquistaron los españoles y ya, no toma en cuenta todas las cosas que hicieron, los buenos guerreros que fueron, todo eso. Los mayas, muchos no saben que ellos, por ejemplo, inventaron el cero, el calendario, todas esas cosas. Se me hace muy triste que mucha gente no aprecie esas cosas. ¿Qué otros museos conocen aquí en la Ciudad de México? Bueno, cabe mencionar que México tiene el segundo lugar en con mayor cantidad de museos en su ciudad después de Inglaterra. Okay. Conocer todos los museos del distrito sería algo complicado, pero sí es posible. Y uno de los que más, bueno, de los más reconocidos es el de Bellas Artes. Uh-huh. Que no solo es un museo, sino también tiene salas para obras de teatro, uh-huh, de orquesta y musicales. Uh-huh. Y de teatro, de orquesta, y se le pueden dar otro tipo de usos, como de exposiciones. Ok. Por acá otro. Quiero hacer un comentario. Mi profesor conoce mucho sobre eso, porque él es un gran maestro. A ver, maestro, coméntenos un poco. Pues queremos darles las gracias por la invitación que tenemos. Y queremos agradecer a nuestro director de la secundaria, okay, al ingeniero Enrique, por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. También quiero agradecer a Mariana y a Héctor de que estuvieron preparándose para este momento. Pero sí me gustaría que se supiera que ellos se han preparado, pero también es de conocimientos propios que ellos han cultivado a lo largo de sus estudios, ¿no? Okay. Y hacer énfasis en lo que dice Héctor, de que México es uno de los países, si no es que el segundo que más museos tiene en su territorio, él comentaba después de Inglaterra, y que pues debemos de aprovecharlos, debemos de visitarlos, hay muchos que son gratuitos todos los fines de semana para poder admirar todas las obras de arte que tenemos de nuestros propios pintores, escultores. Claro, y bueno, no más fuera del mundo, también aquí en México hay muy buenos museos de los cuales podemos visitar, y como nos dicen, muchos de estos son gratuitos, de los cuales nos puede interesar más que nada conocer más de la historia también de aquí de México, ¿no? Pero bueno, ahí en controles, Alma, nos tiene algunos comentarios. Ok. Un segundito. A ver. Ahora sí me oyen. Muy bien, pues aquí yo estoy revisando también de lo que platicaban los chicos, que usualmente pensamos en que los museos extraños están fuera de México, pero fíjense que aquí hay un artículo que refiere los 10 museos más extraños, y ¿cuál creen que está en el número 1? El de Guanajuato, el Museo de las Momias. Y bueno, hay varios otros aquí que estaría muy divertido ir a visitarlos. Está el Museo de Agua Corriente en China, el Museo del Arte Malo en Estados Unidos, el Museo del Collar del Perro en Inglaterra, el de las Podadoras de Césped en Inglaterra, el Museo del Cabello en Turquía,
el Museo del Pan en Alemania y el Salón de la Fama de la Lencería de las Celebridades en Estados Unidos. Bueno, no nada más este es pintura, también bueno hay diferentes museos de los cuales nos puedan hablar diferentes cosas, pero pues no, no demeritar cada uno de ellos, de los que bueno de las exposiciones que tiene en sus salas, ¿no? En mi opinión creo que los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino la población en general, debería de aprovechar la variedad que hay de museos. No solo es hablar de historia, ni de pintura, ni de cultura, sino hay varios tipos de museos, por ejemplo, la tecnología, la economía. Son varios museos que dan conocimientos y que aportan grandes, no sé, no solo obras de arte, sino testimonios de personas que alguna vez fueron importantes. Okay. Claro, si no, pues si hay muchas personas que no les gusta mucho la historia, la mayoría de museos es de historia, pero hay muchos como el de Guanajuato que no solo se tratan de historia, sino de otras cosas que se pueda divertir y entretener a las personas. También, bueno, ahí está, aquí en la Ciudad de México se encuentra el Museo de Ripley, ¿sí lo han visitado? Sí, sí. O el de Cera, o sea, son museos que igualmente no nos hablan de una historia de aquí de o algún arte, pero bueno, sí nos dan un algo en cual podemos estar visitando también, conocer más de los museos que se encuentran aquí en la Ciudad de México. ¿Alguna otra información que quisieran presentarle a los que nos están viendo? Bueno, pues yo los invitaría a que visitaran más los museos que tienen a su alrededor, que un museo te puede dar, aparte de una buena experiencia, te da conocimientos y te da pues sí, en realidad solo son conocimientos. Ok. ¿Profesor? Me gustaría también mencionar rápidamente del museo, que tiene unas características muy particulares. Es un museo que está al aire libre y que además es panteón, se llama el Museo Panteón de San Fernando, que tenemos en la colonia Guerrero, ahí cerca del metro Hidalgo, donde tenemos tumbas de varios personajes de nuestra historia, el más conocido el de presidente Benito Juárez, okay. De Vicente Guerrero, del general Ignacio Zaragoza, y hay visitas guiadas, y además hay tumbas de personajes célebres, artistas, que tienen unas historias muy bonitas y se presentan, por ser un lugar al aire libre, se presentan espectáculos artísticos, por ejemplo en las fechas de Día de Muertos, tiene unos espectáculos muy bonitos ahí adornados con flor de cempasúchil y unos ambientes que crean los que se encargan del decorado, muy bonitos, los invitamos a que los visiten. Sí, bueno, visitar bueno cualquier museo que se pueda conocer y igualmente cultivarnos un poco más de información y así conocer, como decían, más sobre la historia de México y también, bueno, si tienen la oportunidad de poder salir fuera de aquí del país y conocer los museos de los cuales nos hablaron el día de hoy, pues igualmente conocerlos ampliamente, bueno, lo más que se pueda y así tener un conocimiento más amplio de todos los museos que se encuentran aquí en el mundo. Pero bueno, ¿qué conclusión se llevan sobre esta? Bueno, en primera del tema que investigaron y también sobre la visita que tienen aquí en DGSTV. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal se la pasaron? Bueno, al principio me sentí nervioso, bastante nervioso, pero ya después es algo normal, es como ustedes, como platicar. Exactamente, nada más que con una cámara. Ok. Sí, pues yo también al igual me sentí al principio nerviosa, pero no, es normal, nos tocó un presentador muy amable. Y pues es hablar de un tema que nos gusta a los dos, entonces yo creo que es más fácil así, y un tema del que ya tenemos conocimientos previos, entonces yo creo que es más sencillo. Ok, ¿y del tema qué aprendieron más? Pues sobre los museos, sobre que, por ejemplo, no necesitas conocer de la historia de Vlad Tepes con ir al museo, sino puedes estudiar con libros, hay muchos libros sobre él. Sí, que finalmente no es necesario ir al otro lado del mundo a conocer el museo, sino es simple interés que tengas y pues ver los recursos, los medios que tienes para comunicarte, para saber más sobre ese tema. Claro, bueno, ahí está una de las herramientas muy importantes del día de hoy, bueno, es el internet. Igualmente podemos, no sé, buscar el museo y podernos adentrar un poco sobre qué es lo que tiene este museo
cómo lo presentan, todo lo de la historia que tiene el museo, que bueno, que les más les interese, y así poder tener más información sobre estos museos. Pero bueno, el tiempo se nos acaba, pero antes de despedirnos, no sé si quieren mandar algún saludo a sus familiares, a sus papás, hermanos, al perro, al gato. Bueno, sí, yo quiero agradecerle al director de nuestra escuela, el ingeniero Enrique Ramírez. Y pues también quiero mandarle saludos a mi gato. ¿Cómo se llama tu gato? Fushi. Fushi. Ok. ¿Por este lado? Sí, yo quiero agradecerle a todo el apoyo al profesor que nos está acompañando, Fernando. Ok. Y también quiero agradecerle a la escuela por permitirnos venir aquí. Quiero mandarle un saludo a mis papás y a mis hermanos. Ok, ¿cómo son tus papás? Armando y Consuelo. ¿Y tus hermanos? Ricardo y Armando. Ok, bueno, pues les mandamos un gran saludo. Profesor, ¿alguien que quiera mandar saludar? ¿Alguien que quiera mandar saludar? Pues queremos saludar a toda la comunidad de la técnica 12, a los compañeros, tanto alumnos como personal. Y pues como dijo Alfonso, nerviosos al principio, pero muy contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber venido el día de hoy al programa de nuestros alumnos. Pero bueno, antes de despedirme, quisiera hacer el agradecimiento al director Manuel Salgado, que bueno, nos da todas las facilidades para poder realizar los programas que les presentamos aquí en DGES TV, en DGES Radio. También las facilidades que bueno, que nos dan las escuelas para poder, bueno, que vengan los chicos a presentar estos temas. Y bueno, aquí las estrellas son ellos. Y bueno, antes de despedirnos, hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Trinca número 12. Bueno, por mi parte fue todo, que tengan un excelente día y hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.